Este video va a ser parcialmente en español, porque vamos a probar comida chilena y tenemos invitados. Hemos venido a este restaurante llamado El Palacio de Porotos. En Chile hay un refrán: más chileno que los porotos. 由此可见 ，porotos 在智利饮食中的重要地位。Es como algo que es innato de nosotros, como de nuestro país. Es como el hot pot para los chinos. Nice. 既然如此，点豆子是必不可少的了。来看看我们在这家量大实惠的街坊小馆子点了啥吧。Mira, Clara, tenemos poroto con bistec. Este es el bistec.Un poco de caldo, porotos, un poco de tallarines o espagueti. La carne se ve muy fresca, blandita. Vamos a probar un poco. Está bueno. Sí, es sabroso. Sabroso, no es salado. No recuerda mucho a la comida de mi mamá, sí, y de mi abuela. Y lo bueno es que está calentito.No está frío. Eso es importante. Es importante que esté calentito. Sí. Si no, no le encuentra mucho sabor. Este plato es mazamorra. Yo quería pedir es pastel de choclo.就是一个玉米锅，我觉得好可惜，那个是最经典之一。所以这个没有吃上的 pastel de choclo 到底是什么样呢？这是一道有煮熟的玉米糊，裹上肉类、鸡蛋、橄榄等等内馅，然后再加上白糖和黄油烤焗而成的一道玉米砂锅。它这个也是用玉米碎做的基底，像那个玉米锅一样。尝一下它味道，这个汤是有点咸味，不像是 pastel de choclo 那个是它的第一层上面也是布满玉米碎，但是甜的。然后这个汤是咸的。然后我们再看一下汤里面还有豆子。然后这里加了一根热狗，我觉得这个汤口味还是挺不错的，有点饱腹，很智利的一道牛肉汤，牛骨汤其实是，然后放很多蔬菜，其实他们有煲3个小时、4个小时左右，跟广东人的那个煲汤来说还是有点像的。然后我超爱香菜的，所以我觉得它味道非常好。我觉得它这块牛肉好大呀，是不是？对，非常大，料还是很足的，有土豆、南瓜、玉米，然后很多香菜，对，还放了一些米。嗯，对，还是比较丰富的，我感觉。Aquí viene mi cazuela, y es muy similar como Don Perón Tun, que contiene como carne de vacuno y calabaza.本着展示食物多样性的原则，我克制住了点第三份卡斯拉的欲望。我点了一个叫 Choriana， 然后这个应该是就是很街头的小吃，看起来我个人是觉得其实没有太大技术含量，就是你看就是简单的鸡蛋肉薯条，然后加一点洋葱，然后就拼在一起，但是它就是街头小吃，就很多人你就点一盘这么大的分量，你肯定就什么人都能吃饱，所以就是很街头，很特色。Bueno, es que lo he comido pero sin carne y sin huevo. Entonces, esta es mi primera vez con carne, con huevo y con chorizo. Grande pero también económico. ¿En Venezuela se consume mucho poroto o no? No tanto. Sí, pero más el poroto negro. Ok. Es como se consume más el poroto negro que este. Pero igual, este también se come. Yo creo que la principal diferencia de las del.De las comidas chilena y venezolana es que la venezolana tiene mucho condimento, pero la chilena no. Solo
poca sal, poco o no, pocas especias. Yo es como tenía... en cuanto al aliño es mucho más simple. Sí, en cuanto al aliño un poco menos, ¿sabes? Esa es la principal diferencia. Pero hay muchos platos que se parecen, que tienen los mismos ingredientes, solo que acá le llaman de otra forma. 现在酒足饭饱了，我点了一个饭后的甜品，这个叫莫德的莫德贡威西油，是我在智利非常喜欢的一款饮料。我记得是你最爱啊。对，是我在智利最爱的一款饮料。Este es el huesillo, que es como un durazno. Tenemos mote, que es el trigo pero cocido, y este es un jugo acá, con un poco de azúcar o algo así.Es muy rico para el verano cuando está heladito y es muy dulce. ¿Sí? Es como pero una bebida nacional. Es como una bebida nacional que se toma principalmente en la temporada de calor, como primavera, verano. ¿Invierno no tanto? No tanto. Desde septiembre en adelante yo creo que empieza, porque septiembre fiestas patrias. Claro. Y si tú vas, por ejemplo, a Santiago, acá a Cerro San Cristóbal, siempre hay un puesto que te venden esto. Porque para el calor es muy rico.Y refrescante. Así que salud. Salud. ¿Qué importa perderme y recen a la vida para qué vivir?Mi plato favorito yo creo que son las empanadas, lo más tradicional. Pero empanadas, sí, hornos y frito igual. Pero prefiero más las de horno, son más grandes y las encuentro más, ¿cómo se dice? Crujientes. ¿Con qué relleno? Carne, cebolla, pero no me gustan las pasas. Hay gente que le agrega pasas. Sí, sí, como no, el vino, sí, el vino. Es como la uva seca, ¿cierto? No, no me gusta mucho.Y tampoco la aceituna, no. La saco. Ah, como una versión modificada. Sí, no, pero en general yo creo que todas las, se procede a hacerla estándar y tú le vas sacando lo que no te gusta. Sí. Pero yo creo que sí. Y luego ya sería un plato caliente como las lentejas. Las lentejas me gustan bastante. Para mí es cazuela. Cazuela. También pastel de chocolate. ¿Pastel de chocolate? Sí. ¿Y a ti?Ya lo dije, marraqueta con 辣条混搭混搭Para mí es chupe de cabalón o chupe de centolla, muy rico y contiene bastante marisco. Aparte de eso me encanta asado de Chile, asado de cordero, etc. Un poco similar como tombe, sokao. Así que aquí en Chile hacen mucho asado a la parrilla y con carne súper grande, así. Pero a mí me encanta más como asado con cordero, que está como girando allá y demorando mucho tiempo.Pero muy rico. Me gustan mucho las empanadas de pino. Me gustan mucho las empanadas de pino. Sí, ¿Con pasa? ¿Con todo? Sí, con todo. Con todo. Me gusta mucho la aceituna, las pasas, entonces con todo lo que venga. La comida típica china. Y el poroto con rienda, por eso lo pedí hoy. Muy 显然刚刚提到的很多食物我们都没能在这期视频里试到。智利的食物我个人觉得在烹饪流程和调料组合上面是偏简单的，也许对我们中国人来说少了一些精巧之美，但也许人家就好这口原味呢。 Anyways， 食物及文化，如果你对这样的话题感兴趣，欢迎留言让我知道，也许我们之后会出下期下下期。那这期的视频就是这样了，我们下期视频再见。